Y enseguida le pedimos al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano que pase a regalarnos unas palabras. Señor doctor Francisco Barnés, presidente de la Junta de Gobierno del Colegio Madrid, señor doctor José Narro, rector de la Universidad Nacional, señor doctor Enrique Fernández, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado Jesús Silva Gerson, señor representante de la Embajada de España, maestra Rosa María Catalán, directora del colegio, señora embajadora de Argentina, muy queridos amigos todos, quiero felicitar muy cálidamente a quienes han hecho y hacen realidad desde el 21 de junio de 1941 el proyecto educativo del Colegio Madrid y reconocer como mexicano la muy importante y valiosa contribución que este ha dado y sigue dando a la enseñanza y formación de muy numerosas generaciones de niños y jóvenes. El Colegio Madrid no nació como una escuela más. Surgió como una de las muchas y muy valiosas retribuciones y aportaciones a la nación mexicana por la acogida fraternal que brindó al exilio republicano español. Nació con el compromiso de enseñar, con apego a los principios de libertad, solidaridad humana y democracia con los que sus creadores habían estado luchando en su patria de origen, mismos principios que encontraron en el esfuerzo con el que el pueblo mexicano edificaba entonces presente y porvenir. El Colegio Madrid es producto del ejercicio sin trabas del derecho de asilo, del cumplimiento de los compromisos del gobierno mexicano con un gobierno legítimo, con el que formalmente se vinculaba a través de la afiliación de ambos a la sociedad de las naciones, de las afinidades del pueblo mexicano con un pueblo que luchaba por romper las ataduras con un pasado oscurantista, injusto y depredador, de la solidaridad de México con una nación agredida e invadida por potencias extranjeras que pretendían imponerle un régimen totalitario. El exilio republicano, la mayor migración de los tiempos modernos llevada a cabo en un periodo relativamente corto entre dos países geográficamente distantes, estuvo compuesto por gente muy diversa, intelectuales y profesionistas, trabajadores del taller, el campo y la industria, educadores, militares y políticos, de muy diversas ideologías y posiciones políticas, todos comprometidos con las libertades y la democracia y todos gente del trabajo. El exilio no llegó a pedir. Desde la patria de acogida primero y como compromiso vital, con todas las limitaciones de las circunstancias que se vivían, brindó solidaridad a quienes habían quedado atrapados por la dictadura en España, a quienes buscaban salir de Europa para llegar a esta tierra, hasta que la guerra se cortó la posibilidad, y a quienes habían ya arribado. El exilio llegó a dar y a compartir lo que trajo: fuerza de trabajo, conocimientos, talento, creatividad, enseñanzas, solidaridad con las luchas del pueblo mexicano. El exilio republicano llegó y se integró con México y lo mexicano. Desde que pisaron suelo mexicano, los recién llegados empezaron a realizar aquí lo que allá habían hecho: los médicos a diagnosticar y a curar, los impresores a establecer imprentas y editoriales y a publicar libros, los campesinos a trabajar la tierra, los educadores a crear escuelas y enseñar, los juristas, filósofos, ingenieros, economistas, literatos, a continuar desarrollándose en su campo profesional y a desperdigarse por nuestras universidades. La República Española había sufrido y enfrentado en Europa la agresión bélica de los totalitarismos militaristas y fue víctima también de la complicidad criminal de las potencias coloniales, que poco después pagarían tan cara en vida, sangre y destrucción su traición a los principios de solidaridad internacional que tenían el compromiso de honrar. La República Mexicana recibió la ayuda material modesta que el gobierno de México pudo brindarle para enfrentar al enemigo. Cuando se produjo la caída, ese gobierno abrió las puertas del país sin condiciones a todos aquellos que quisieran llegar a estas tierras para rehacer sus vidas entre los mexicanos. El exilio, desde el primer momento, mostró su agradecimiento, se puso a trabajar por México, por los mexicanos, y así empezó a dar frutos a la nueva patria.
Uno de ellos, que podemos contar entre los más valiosos y significativos, es este Colegio Madrid. Se estableció para servir en lo más sensible, lo de mayor proyección y trascendencia, lo que agrega más valores al país y a su gente, la enseñanza y formación, la educación de niños y jóvenes. Los frutos del colegio son sus egresados y lo que estos han hecho desde que dejaron sus aulas. Nos vamos a encontrar con seguridad con libros que ellos han escrito, con sus contribuciones a la medicina, la arquitectura, la filosofía, la química, la biología, la ingeniería, los negocios, a la obra material y al conocimiento en las más diversas disciplinas y las más diferentes regiones del país. Perdón, aquí ya se me... De estas contribuciones, de lo que significan como retribución al esfuerzo del pueblo mexicano por acoger al exilio republicano español, con 40 años de fructífera, con 70 años de fructífera cosecha, los mexicanos solidarios y amigos de la República debemos sentirnos profundamente orgullosos. Muchas gracias.